Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo una nueva información sobre Sister Location Scott Cawthon ha actualizado su página web como suele hacer eh, con un nuevo teaser, la verdad es que no me lo esperaba y como pueden ver aquí pone Custom Night próximamente, Coming Soon y algo importante que pone abajo que nunca había puesto, supongo que es, puedo explicar por qué es que será una actualización gratis, no un DLC de pago Supongo que pone esto porque él, en el troleo que hizo, dijo que iba a sacar el juego por partes, como DLCs de pago, y era una broma, ¿vale? era una broma, pero puede que haya gente que se lo hubiera tomado en serio, entonces hubiera, lo hubieran empezado a criticar, diciendo que esto iba a ser un DLC de pago y demás. Aquí lo deja bien claro, va a ser una actualización gratuita como todas las que saca Scott. La verdad es que Scott es muy honesto siempre y los juegos que saca no tienen DLC, son juegos tal y como lo ven, y nunca nos ha engañado, ni nada así. De hecho, Hizo algo con FNAF World que no ha hecho ningún otro desarrollador que yo conozca. Lo empezaron a criticar, a criticar el juego porque decían que no estaba terminado y tal. Y lo sacó gratuito en Game Jolt. Eh, la verdad es que es de, de admirar. Es que Scott siempre es sincero. Al menos hasta ahora con nosotros. En cuanto a juegos. Y este DLC o este, esta actualización será gratuita. La Custom Night, Esto podría explicar el vídeo que ya subí de una cuarta estrella. La, la estrella dorada que estaba oculta en los archivos del juego. Que ya les dije que podría ser. Que estuviera ahí oculta para alguna actualización o que ya la pudiéramos sacar, siempre tuve la sospecha de que en Halloween iba a sacar algo. Pero no me imaginaba que fuera una Custom Night. La verdad es que sí lo pensé. Cuando acabé el juego, digo, solo tres estrellas, me extraño. Saben que últimamente nos tenía acostumbrados a más estrellas. Hay juegos fanmade que incluso tienen más de cuatro, como por ejemplo el Pop Ghost, que tiene un montón. Y eh, analizando la imagen, vemos a Bombón, que así es como se llama la marioneta de Bonnie. Y a Bidibab detrás. Y lo que vemos son las rejillas de ventilación, o sea, el conducto de ventilación por el que entramos siempre, que siempre llevo todo el, todo el juego diciéndoles. Me extraña que esta ventilación no sirva para nada. Me extraña que Scott Cawthon haya puesto estos conductos simplemente para pasar por ahí y que no nos asuste nadie. Llevo diciéndolo desde que empecé a jugar y no he parado de decirlo. Y esta actualización confirma mis sospechas de que habrá algún tipo de interacción dentro de esa el móvil, dentro de esas ventilaciones. No sé si vamos a poder jugar ahí o si simplemente nos vienen por ahí estas marionetas. No sé si la Custom Night va a ser en el ascensor. Es que no lo sé porque normalmente la Custom Night en los anteriores juegos todas las noches eran en el mismo lugar. Entonces la Custom Night era igual, pero con todos los animatrónicos atacándonos de forma más agresiva. Como en este juego, cada noche es diferente a la anterior. No sé cómo va a ser una noche customizada. Creo, aunque salga esta imagen con la ventilación, creo que tiene dos posibles explicaciones: puede que sea en la noche secreta del final fake, en ese lugar, del, en la sala privada esa de, de las cámaras y tal, o que sea donde ocurrió el final en la noche 5. No lo sé, o sea, me pega más que sea eh, el final fake, porque es como donde estaba Ennard al final, pero que en lugar de solo Ennard nos vengan un montón de animatrónicos, a lo mejor por las puertas y sería lo más sencillo de hacer para Scott, ¿no? No meter animatrónicos como estos por las ventilaciones en otro lado. Quiero que me pongan en los comentarios qué teorías tienen sobre estos, qué, qué especulaciones podemos hacer sobre cómo será la Custom Night. La verdad es que no me esperaba este teaser, pero bueno, Scott actualiza la página y cuando toca, toca. Yo acabo de llegar de clase, no me esperaba hacer un vídeo ahora, pero no podía dejar de informarles de esto ya que es bastante importante y puede, puede que lo saque antes de Halloween. Yo sé que Scott siempre tiene la intención de sacar cosas en Halloween porque lo pone en Steam, quiero sacar algo para Halloween y tal, pero luego cuando tiene algo terminado le queman las manos y no puede esperar a la fecha de salida y suele sacarlo antes, aquí pone muy pronto, con lo cual puede que salga antes de Halloween o puede que no lo de Halloween me lo estoy suponiendo puede que sea más allá de Halloween pero no lo creo no creo que quiera dejar pasar la oportunidad de sacar una actualización interesante para Halloween ya que todos los juegos suelen hacer eventos de temporada cosas así interesantes en Halloween no lo sé quiero que me pongan también qué opinan de esto si creen que va a salir pronto o creen que va a tardar yo creo que lo tiene que tener ya casi terminado si no no sacaría el teaser y espero verlo pronto por supuesto lo subiré al canal como todo lo que he subido del resto del juego y lo que sí tengo bastante claro es que creo que la Custom Night va a ser la cuarta estrella, lo que confirmaría mi hipótesis del vídeo que subí. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que este vídeo les haya gustado. Ya hasta la próxima.